Si alguna vez piensas que no hay salida de tu difícil situación, solo recuerda que hay un hombre que logró escapar de la garganta de una ballena. No, no Jonás, sino Michael Packard, un buzo comercial de langostas que pasó a la historia después de que una ballena jorobada lo engullera cerca de Cabo Cod. Ese día en particular, Packard estaba a 14 metros bajo el agua buscando langostas cuando sintió un gran golpe. Al instante todo se oscureció. Temió lo peor, debía ser un tiburón que lo había atacado, pero luego no vio afilados dientes a su alrededor ni sintió un dolor terrible. Pronto se dio cuenta de que estaba dentro de la boca de una ballena y que ésta estaba intentando tragarse su almuerzo accidental. El buzo todavía estaba con su equipo de buceo y tenía el aparato respiratorio puesto. Se dio cuenta de que tal vez no volvería a ver a su familia, ya que tenía pocas posibilidades de salir con vida. Pero alrededor de medio minuto después, la ballena subió a la superficie del agua y comenzó a sacudirse de un lado a otro. Escupió a Packard y el buzo cayó al agua sin lesiones graves, solo algunos moretones. Normalmente los buzos de langostas trabajan en parejas y uno de ellos permanece en la superficie para seguir a su colega. Así que su compañero de tripulación acudió inmediatamente al rescate. También había un capitán de un barco de alquiler cerca quien ayudó a subir a Packard a bordo. Michael fue llevado al hospital y salió de allí con una leve renquera esa misma tarde. Los expertos dicen que las ballenas jorobadas rara vez interactúan con los humanos, así que probablemente este gran animal estaba intentando alimentarse de algunos peces pequeños y se tragó a Packard por accidente. Es poco probable que el buzo haya cabido en la garganta de la ballena porque su esófago es pequeño, así que a veces una historia realmente es difícil de tragar. ¿De veras dije eso? En 2015, un vuelo de Alaska Airlines se dirigía a Los Ángeles. Tuvo que regresar a Seattle después de 14 minutos de vuelo. Los pasajeros a bordo escucharon algunos golpes fuertes. Provenían de la bodega de carga. Resultó que un encargado de equipaje se había quedado dormido allí abajo mientras el avión aún estaba en tierra. Se despertó después de que una pieza de equipaje cayera sobre su cabeza. Willa Jr. no podía creer que le estaba sucediendo a él. No esperaba sobrevivir, pero aún así llamó a la compañía para la que trabajaba y al 911. La llamada se cortó después de 44 segundos, así que no logró obtener una respuesta sobre qué hacer. Pero Junior no se rindió y comenzó a gritar, a pedir ayuda y a golpear el techo. Los pasajeros que escucharon los golpes comenzaron a entrar en pánico. La tripulación descubrió lo que estaba sucediendo y el avión regresó a Seattle. En ese momento, el encargado de equipaje también empezó a entrar en pánico, pero por una razón diferente. Vio a la policía, los helicópteros y a su jefe en tierra y pensó que iría a la cárcel. Explicó que no había almorzado después de 7 horas de turno y simplemente se había quedado dormido. Regresó al trabajo al día siguiente y prometió que nunca más se dormiría en un avión, al menos en la bodega de carga. En Arizona, un hombre escuchó a alguien gritar desde el interior de la chimenea de la casa de su vecino. Llamó al departamento de bomberos y encontraron a un sujeto de 26 años allí. Pasó 4 horas dentro de la chimenea antes de su feliz rescate y estaba completamente cubierto de hollín. Explicó a sus rescatistas que se quedó atascado mientras intentaba entrar a su propia casa después de haber dejado las llaves adentro. Descendió lo suficientemente profundo como para tocar el suelo con los pies, pero se quedó atascado en la parte más estrecha de la chimenea. El equipo de bomberos bajó una cuerda por el agujero y sacó al joven al techo. No sufrió ninguna lesión y se convirtió en una de las varias personas en Arizona que habían sido rescatadas de chimeneas antes. Alguien más cayó mientras jugaba y otro chico entró en una solo por diversión. A veces los bomberos no tienen que apagar llamas, sino sacar a personas de alcantarillas. En California, una mujer vio unas piernas atrapadas a medio camino en una tapa de alcantarilla en la calle. Como se descubrió más tarde, un hombre de 21 años pasó 40 minutos ahí abajo. Se lanzó tratando de recuperar su teléfono celular.
La policía vino al rescate, pero no pudo hacer nada para ayudar. Solo los bomberos lograron rescatarlo usando equipo especial de redes. Más tarde les contó a los canales de noticias que había sido seguido por algunos criminales. La próxima vez que uses un baño público, asegúrate de que no haya nadie sobresaliendo de él. En Noruega, un hombre de alguna manera logró meterse de pies dentro de un inodoro para recuperar el teléfono de su amigo. El tanque no estaba conectado al alcantarillado y solo se vaciaba una vez por temporada. El valiente voluntario estuvo sumergido hasta los muslos en lo que había dentro del inodoro durante una hora. Los bomberos tuvieron que romper el inodoro para ayudar al héroe. Más tarde compartió que fue la experiencia más repugnante de su vida y que le tenía miedo a los espacios confinados. Debió ser un teléfono muy valioso por el que pasó por todo esto. Por cierto, no logró sacarlo. También se desconoce si siguió siendo amigo del dueño del móvil. Quiero decir, vamos. Los agentes de aduanas turcos notaron que un ciudadano georgiano actuaba de manera extraña en la frontera. Decidieron inspeccionar su equipaje con todo detalle. No encontraron ningún artículo prohibido en su interior, excepto a una joven de 22 años. Era lo suficientemente delgada como para esconderse dentro de una maleta común en una incómoda posición fetal. Intentaba introducirse de contrabando en Turquía porque tenía prohibido visitar el país legalmente. ¿Podría haber habido alguna razón para ello? De todos modos, el plan de la pareja no funcionó y ambos fueron enviados de regreso a Georgia con la instrucción de no regresar jamás. Aquellas personas que fueron a relajarse en el lago Byrd en Texas una tarde de verano seguramente no esperaban presenciar una enorme operación de rescate. El 911 recibió varias llamadas de personas que notaron un barco atrapado contra la represa Longhorn. Había cuatro personas en el barco. A segundos de volcarse, uno de los espectadores que estaba pescando cerca notó una mano agitándose desde el costado del barco, probablemente pidiendo ayuda. El bote de alquiler se acercó demasiado a la presa y quedó atascado en el vertedero, que estaba abierto debido a las fuertes lluvias en la zona. La pequeña embarcación eléctrica no tenía la potencia necesaria para retirarse a salvo. Los servicios de emergencia diseñaron todo un plan de rescate. Bajaron cuatro chalecos salvavidas desde un helicóptero para los pasajeros atrapados. El departamento de bomberos se preparó para rescatarlos río abajo en caso de que el bote volcara. Afortunadamente para todos, una lancha de patrulla del lago llevó a la embarcación de alquiler a aguas seguras y todos los pasajeros estaban perfectamente bien. Probablemente fue el único incidente de este tipo cerca de la presa Longhorn, al menos en los últimos 25 años. Un grupo de tres amigos en el estado indio de Kerala fue de excursión en las colinas. Uno de ellos estaba muy cansado, así que resbaló y cayó en una grieta. Sus amigos intentaron subirlo con lianas y palos, pero fracasaron. Así que el joven de 23 años quedó en la ladera de una empinada colina esperando ayuda. Les enviaba fotos a sus amigos para asegurarse de que tuvieran su ubicación exacta. La policía y el departamento de bomberos llegaron a la colina esa misma noche, pero no pudieron ayudar debido a la mala visibilidad. Encendieron antorchas para ahuyentar a los animales salvajes del lugar. La Fuerza de Defensa envió un helicóptero para su rescate, pero esa misión fracasó. Luego, dos unidades de fuerzas especiales entrenadas en montañismo, escalada y rappel llegaron al lugar. El excursionista comenzaba a perder la esperanza mientras colgaba a una altura de 600 metros durante más de 40 horas sin comida ni agua. Los rescatistas prometieron traerle agua pronto y eso le dio nueva esperanza. El equipo decidió que sería mejor subir al excursionista por la grieta en lugar de bajarlo. Dos rescatistas bajaron haciendo rapel hasta él. Uno de ellos había escalado previamente la cima del Monte Everest. Al joven aventurero se le dio agua y comida y luego fue llevado arriba, donde recibió primeros auxilios y posteriormente fue transportado en helicóptero al hospital.